Tras haber caído ante Pachuca la jornada pasada, la directiva del Monarcas Morelia no ha hecho algún tipo de descuento en los pagos, dijo el jugador de Monarcas, Carlos Adrián Morales. Lo de ayer es parte de la directiva, es parte de Roberto, de la institución. Nada más, a eso nosotros no nos compete nada. Esto es para unir fuerzas, que somos conscientes, que somos los responsables, vuelvo a reiterarlo. Al cuerpo técnico y a los jugadores les pesa el no conseguir los resultados de local. Con una sola victoria y dos empates, siguen luchando por sumar puntos para no descender. En deuda a nivel resultado, como lo dijo Charlie, creo que sí, está a la vista. Por ahí el equipo, a mi entender, tendría que tener algunos que otros puntos más. A nivel entrega, en ningún momento este equipo ha dejado de dar el máximo. Los jugadores más representativos del club salieron a dar la cara en rueda de prensa a los medios y pedir el apoyo de la afición para el partido en que reciben a los Dorados de Sinaloa. Para Quasar TV, César Hernández.